tal? Bueno, aquí está el reloj despertador con cámara espía. Este despertador es Wi-Fi. Este se conecta a tu dispositivo móvil por medio Wi-Fi, entonces puedes checar tu cámara desde cualquier parte del mundo porque es IP. También tiene visión nocturna, graba en Full HD. Este tiene su propia batería recargable de 2400 mAh. Detecta movimiento y pues veamos qué tiene. Bueno, aquí tenemos el despertador. Es un despertador como cualquier otro. Estos son los botones normales de cualquier despertador para configurar la hora y configurar cualquier cosa del despertador. Aquí tiene su entrada para conectarlo al cargador. Aquí va la batería. Vemos cómo se mete la batería. Incluye su batería de 2400 mAh. Manuales. Cable USB para conectarlo a la corriente. Su eliminador. Y drivers para conectarlo a la computadora. Bueno, lo único que tenemos que hacer para encender el despertador es ponerle su batería. Ah, aquí se le puede meter una memoria micro SD de hasta 32 GB. Entonces se le puede meter su memoria para grabar. Y listo, como pueden ver, este ya se prendió el reloj. Te dice la hora si presionas este botón. Entonces, físicamente es un reloj despertador cualquiera. Y ahora veremos qué es lo que en verdad tiene aquí adentro, porque se puede conectar desde cualquier parte del mundo, puedes grabar, puedes hacer muchísimas cosas. Veamos cómo. Y bueno, aquí tenemos el despertador. Ahora veremos cómo configurar el despertador a nuestro celular, y desde nuestro celular vamos a ver todo lo que está pasando en el despertador. Y aparte podemos checarlo desde cualquier parte del mundo, porque podemos conectar el despertador a nuestro router de Wi-Fi. Entonces desde cualquier parte del mundo vamos a poder checarlo. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Primero nos tenemos que ir al Play Store. Luego ustedes van a buscar una aplicación que se llama Air Moon. Es esta. Déjalo. Esta, Air Moon. Ustedes la van a instalar. Una vez instalada esta aplicación, la van a abrir. Ok, tienen la aplicación abierta. Lo que tienen que hacer es irse a su configuración de Wi-Fi y seleccionar la cámara. La cámara es esta. Va a venir así, pero ustedes van a buscar la que más se parezca a ella, porque puede venir con alguna letra o no, un número distinto, pero busquen esta que sea más o menos igual. La seleccionan y se van a conectar como si fuera un Wi-Fi de su casa. Una vez ustedes conectados ahí, se tienen que ir a la aplicación de Airman. Bueno, aquí ya se está conectando. Dice obteniendo dirección IP y ya está conectado. Bueno, se va a la aplicación de Airman. Una vez abierta su aplicación de Airman, se tienen que ir a la sección donde está aquí la cruz. Luego van a seleccionar Online Camera. Luego le van a dar en Search LAN, que es ahí, Search LAN, y va a buscar la cámara. Ya que encontró la cámara, ustedes la van a seleccionar. Le dan OK. Esto mismo que estoy haciendo puede funcionar en Android, iOS,
en cualquier versión, ya sea iPhone, iPad, iPod o en Android, cualquier marca, no importa cualquiera, son los mismos pasos. Bueno, una vez que están ustedes con la cámara así, lo que tienen que hacer es, una vez aquí, ahora ustedes lo que tienen que hacer es darle en la ruedita que tiene aquí y le van a seleccionar aquí que dice Advanced Config. La seleccionan y desde aquí ustedes pueden configurar muchos parámetros de la cámara. El primero y el más importante es el Wi-Fi. Desde aquí ustedes van a configurar su red de Wi-Fi. La mía es esta que dice Mondragón. Aquí está Mondragón. Bueno, ponen su contraseña. Yo voy a poner la mía. Ok, una vez que ya pusieron su contraseña, le dan en OK. Bueno, ahora la cámara se está configurando al Wi-Fi de la casa. Lo que tienen que hacer, bueno, ahorita la cámara automáticamente se va a desconectar del celular, pero ahorita ustedes van a verificar que ya esté desconectada. Bueno, ahora ustedes en Alarm Config, ustedes pueden configurar la sensibilidad del movimiento. Ok, yo la voy a activar. Le damos en normal. Eso significa que cualquier movimiento normal, se va a activar la cámara. Ya sea que alguien pase caminando o simplemente abran la puerta de un cuarto, entonces automáticamente va a empezar a grabar la cámara. Ok, listo. Bueno, ¿qué otros parámetros ustedes pueden configurar? En SD card van a ustedes seleccionar la resolución en lo que quieren que grabe. Esta cámara graba hasta en 1080, entonces ustedes pueden seleccionar 1080, 720 o 480. Yo lo voy a dejar en 720. Ok, ustedes pueden tener la opción de grabar sonido, entonces lo activo y le doy OK. Bueno, ahora la cámara ya va a grabar. Cada vez que grabe, se va a grabar en la memoria. Bueno, ¿qué otros parámetros tiene? Bueno, ahora regresamos. La cámara está ahorita online. La cámara está online. Bueno, eso significa que ya está conectada a la red. Bueno, ahora la seleccionamos y podemos ver que la cámara está viendo todo lo que estoy haciendo. Eso mismo que me muestra aquí en la pantalla, lo está grabando en la memoria micro SD. Como lo había dicho antes, puedes meterlo en una memoria de hasta 32 GB. La calidad de video de esta cámara es muy muy buena, porque graba hasta en 1080, es Full HD, entonces está muy muy bien. Al tocar la pantalla nosotros podemos modificar algunas cosas como la nitidez o el brillo del video. Podemos tomar fotografías. Eso mismo que está pasando, le dan clic, pum, y listo. Toma una fotografía y se guarda automáticamente en el equipo. También pueden, desde ahí, le dan seleccionar. Ahorita mismo está grabando todo lo que estamos haciendo, lo graba y le doy otra vez clic y listo, el video se guardó. Ok, regresando a las configuraciones avanzadas, para verificar que el despertador ya está conectado al Wi-Fi, ustedes tienen que seleccionar Wi-Fi y aquí aparece Wi-Fi it's connected.
Entonces, eso significa que ya podemos verificar desde cualquier parte del mundo nuestro despertador. Ahora, verificamos por segunda vez que el despertador esté online. Nos vamos a nuestro Wi-Fi. Y como vemos, ya no estamos conectados al despertador. Ahora estamos conectados a nuestra casa. Eso significa que ya está conectado esto online. Ahora ya no lo vamos a ver de modo normal. Ya está conectado a internet. Nosotros podemos estar en cualquier parte conectados a un Wi-Fi o por vía 4G y ver lo que está pasando. Eso que se ve prendido son los LEDs infrarrojos para la luz nocturna. El ojo humano no ve que eso brilla. Entonces, solo las cámaras pueden ver eso. Pero este despertador lo podemos verificar desde hasta en la noche. Tiene luz nocturna y podemos ver cualquier cosa. Entonces voy a ver si puedo apagar las luces para ver si se activa el modo nocturno. Como pueden ver, ya activé el modo nocturno. Entonces esto puede ver, la cámara puede ver cualquier cosa en la oscuridad. Detecta lo que sea, personas o... vamos a ver si me puedo enfocar a mí. Aquí estoy yo. Ahí está enfocando la cámara, así en luz nocturna. Ahorita no hay nada de luz y está viendo todo lo que pasa en la habitación. ¿Me veo? A ver si la cámara puede enfocar bien. Ahí estoy yo. Y ahorita me está grabando a 720, pero lo puede seleccionar hasta en 1080p. En verdad se ve muy, muy, muy bien. Se puede configurar el... más bien la calidad de video en la que estamos viendo la cámara. Le damos aquí y podemos seleccionar, a ver si lo puedo enfocar, podemos seleccionar ya sea 1080, 720, 640 o 480 y se ve muy, muy bien. Bueno, esto es básicamente este despertador que viene muy, muy completo. Y pues, eso es todo.